Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock, en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Música sin Filtros. Arrancamos el programa de hoy, sin más dilación, con lo nuevo del vocalista de la mítica banda norteamericana conocida como Cinderella y que no es otro que el bueno de Tom Kiefer, que presenta nuevas canciones como esta Untitled que vamos a escuchar a continuación. Walk around in the shoes,
¿Queréis estar al tanto de las noticias y novedades de vuestras bandas preferidas, tanto nacionales como internacionales? En rockculture.es tendréis todo eso junto a crónicas de conciertos y reseñas de discos con las mejores fotografías. También nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. No lo olvidéis, rockculture.es es vuestro referente para seguir disfrutando con la mejor música. La banda sueca Hit será una de las a tener en cuenta en la próxima edición del festival Rock Imperium.
Lo que acabamos de escuchar es una de las canciones de su último álbum y se llama Will You Be. Ahora nos marchamos con otra novedad de la semana, que es el nuevo álbum de los norteamericanos Atomic Kings, que acaban de presentar la canción All I Want. Son músicos ya veteranos, pero capaces de crear buenas canciones como esta que va a sonar. Decido ser un tipo enrollado, olvidarme de todo el asunto. O alforfones, o tal vez no, alforfones, o no. No te olvides cada semana de escuchar música sin filtros, o no.
Esta pegadiza Deadbeat Rocker pertenece al nuevo álbum de los británicos The Unresolved. Sin salirnos de las islas, vamos con unos clásicos que son los Tigers of Pantan, que siguen haciendo disfrutar mucho a sus fans publicando álbumes tan compactos como este último Bloodlines, del que vamos a escuchar la canción titulada In My Blood. Lies.
Tankard World Cartagena, heavy metal y mucho más. Ropa rockera, vestidos pin-up y complementos para nosotras. Camisetas y sudaderas personalizadas. Mascarillas protectoras con la imagen que yo quiera. Y de la portada del último de ACDC. La zona friki más grande de Cartagena, con todos los Funkos del mundo, con todo lo que quieras de Harry Potter, Marvel, DC, Star Wars, Fortnite. En la calle San Fernando 36, esquina con Callejón de San Esteban, en el centro de Cartagena. Síguenos en Facebook Tankard World, The House of Heavy Metal, región de Cartagena, España.
Lo que hemos escuchado es el clásico Voice of the Cold del guitarrista David Chastain junto a la fantástica Leather Leon a las voces. Ahora nos vamos con otra de las grandes novedades de la semana, que es la presentación y edición de un segundo EP por parte de Ollie Brown and the Dead Collective. Este segundo trabajo se llama Prologue y de él vamos a escuchar la canción titulada Everything You Want. Arizona Ruta 66, 35 marcas de cervezas internacionales, 30 ginebras diferentes para tu gin tonic, los mejores cafés, el asiático cartagenero clásico o helado, disfruta del mejor rock jugando al billar, diana o futbolín. Si crees en la diversión, ¿a qué esperas? Arizona Ruta 66 La Aparecida, donde vive el rock. Un sitio incluso para pequeños rockeros. ¡Yeah!
Esta versión del clásico Search and Destroy de Iggy and the Stooges, que acabamos de escuchar, fue interpretada completamente en directo por unos Red Hot Chili Peppers de hace ya bastantes años, cuando todavía no se habían convertido en un producto de marketing. Ahora nos refugiamos en la tranquilidad y la calma para escuchar uno de los temas de adelanto del nuevo álbum de estudio de los norteamericanos Vintage Trouble y que se llama Not the One. You make up your mind. Tell me, was I supposed to play deaf, dumb, and blind? Why you took the time to find a one of a kind, a miracle? Was I supposed to sit on my hands and shut my mouth while you make your noise and flail about as if I hadn't worked this puzzle out? Without a doubt, we're crazy lyrical. Now that you've had some time away, dreaming of yesterday, when I asked you not to go, no bed due to stay. Can someone tell this fool I'm not the one? Not the one. For sure I'm not the one. Not the one. I am not the one. Not no, no, the no. One. For sure I'm not the one. Not the one. Do I strike you as someone who do casual overside a bridge of life ago? Then I'll be handled like I'm solid gold. So now you know, no if and nay. There's only so much that a man could take. See, before just one more straw will make his back break. No more fucking around the same mistakes. I'm trying to make you understand. Now that you've found some time away to replay our yesterday. When I asked you not to go, no, I begged you to stay. Tell this fool I'm not the one. Será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía.
Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Eso sí que no me gusta nada. ¿Qué le encuentra? Nunca segundas partes fueron buenas. El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo. Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte? Pues, en vez de discutir, ¿qué le parece a usted si...? Bien. No olvidéis cada semana acudir a vuestra cita con Música sin Filtros. Scorpions, que siguen embarcados en una gira eterna que solamente tendrá su fin cuando ellos lo decidan, estos días reeditan algunos de sus álbumes clásicos de los 70, como el Fly to the Rainbow, del que hemos escuchado la canción titulada This is my song. Ahora nos vamos con el cantautor norteamericano Chris Johnson, que ha publicado una colaboración junto a la gran Dolly Parton
y Slash, componiendo esta fantástica canción llamada 21 Forever. Changed a number on my phone. My heart finally found a home. You can't be 21 forever. I put the bottle on the shelf. Thought about more than just myself. You can't be 21 forever. There's a time for young and dumb, with lovers, lines, and songs. You go to bed in the morning after you stumble in at dawn. Had to get my act together, learn to appreciate stormy weather. You can't be 21 forever. The cards are and aces. Pretty soon you gotta face it. You can't be 21 forever. Write your story, but turn the page. Don't be afraid to act your age. No, you can't be 21 forever. There's a time for young and dumb. Songs. You go to bed in the morning after you stumble in at dawn. Had to get my act together, learn to appreciate stormy weather. You can't be 21 forever. Yeah.
Nuestro siguiente y último protagonista viene de Torrevieja y su nombre es Eloy Osma, aunque sus amigos le llaman señor Bucle. ¿No es así, Eloy? Correcto, me llaman Bucle. ¿Y nos puede explicar por qué? Pronto se dará cuenta. ¿Me daré cuenta de que le llaman Bucle? Correcto, me llaman Bucle. ¿Y nos puede explicar por qué? Pronto se dará cuenta. ¿Que me daré cuenta de que le llaman Bucle? Correcto, me llaman Bucle. ¿Y nos puede explicar por qué? Pronto se dará cuenta. ¿Que me daré cuenta de que le llaman Bucle? Correcto, me llaman Bucle. ¿Y nos puede explicar por qué? Pronto se dará cuenta. ¿Que me daré cuenta de que le llaman Bucle? Correcto, me llaman Bucle. ¿Y nos puede explicar por qué? Pronto se dará cuenta. ¿Que me daré cuenta de que le llaman Bucle? Correcto, me llaman Bucle. ¿Y nos puede explicar por qué? Pronto se dará cuenta. ¿Que me daré cuenta de que le llaman Bucle? Correcto, me llaman Bucle. ¿Y nos puede explicar por qué? Pronto se dará cuenta. ¿Que me daré cuenta de que le llaman Bucle? Bueno, Bucle. ¿No lo puedo explicar? Bueno, tengo cuenta. ¿A la clave? Eso me cuenta. ¿A la clave? No te olvides cada semana de escuchar Música sin Filtros. Esta Beat the Bullet es un clásico de la banda angelina Bane, que desarrollaron una corta pero fructífera carrera musical.
Se nos acaba el tiempo por hoy y os recuerdo, como siempre, que podéis escuchar el programa en iVoox y YouTube y los miércoles en redifusión, cortesía de radiofreerock.com a las 20 horas y en sus redes sociales. Hoy cierro el programa con una magnífica y maravillosa canción del primer álbum y único en solitario de Corey Glover, vocalista de Living Color, llamado Hymns, y del que vamos a escuchar Only Time Will Tell. Que paséis todos una muy buena semana. Nos escuchamos como siempre dentro de 7 días. Un saludo para todos. Adiós. Was it all in my mind? It's not like yesterday. Our time together was great. I was happy before. Now what I'm trying to say, I'm not sure anymore. There could be so many reasons, excuses I could give. But you deserve something more than a lie to forgive. And only time will tell if this is really the end. Only time will tell if our hearts will mend. Only time will tell just what might happen. Wish you well, but only time can tell. And then without a sound, you just let me go. But your crying heart, you never let me know. You could have held on so tight, I could have run. But what you give to me, I know I can't repay. There could be so many reasons, excuses I could give, but you deserve something more. Time.
Si no te gusta música sin filtro, no quiere ni a tu padre ni a tu madre. Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock, en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook.